¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí en el análisis del fin de semana. Bueno, empecemos por lo que ha sucedido con la CONCACAF. El León, con un fracaso tremendo, otra vez se vuelve a quedar en la ronda de octavos de final. Anteriormente fue por el equipo de Los Ángeles, ahora por el equipo de Toronto, que por cierto ha resultado bueno para eliminar mexicanos en este torneo en las últimas ediciones. Es un fracaso, no hay que buscarle otro término porque León y sobre todo su afición y su directiva tiene en sus planes lograr ser un equipo competitivo internacionalmente. Era para ellos importante buscar lograr un mundial de clubes. En fin, tenían muchos planes para el León en este torneo y lo que representa ganarlo. Sin embargo, se vuelven a quedar y dejan al descubierto problemas serios como el de su defensiva, que dio facilidades importantes, pero sobre todo la falta del gol. No pueden depender de Fernando Navarro como goleador, dejando ya de plano de jugar como lateral constantemente. Es un problema serio el que tiene Nacho Ambriz, que se tendrá que abocar a resolverlo para poder aspirar al bicampeonato. Van a ir totalmente por eso. Monterrey bien, sacando sus resultados, moviendo a su gente, logrando un triunfo sin mayor problema. Lo mismo que Cruz Azul, que irán contra rivales también de la MLS en la siguiente ronda. Y América. América con un partido donde sinceramente nos pone a pensar mucho sobre la verdad de la competencia en CONCACAF. Fue realmente triste lo que sucedió en la cancha del Estadio Azteca. Jugó mal el América, hay que señalarlo. Tenía tiempo de no tener un partido así, pero muy condicionado por lo que estaba pasando en el terreno de juego. Se van conociendo cosas y después de ese primer tiempo, donde el equipo se ve sorprendido por lo que está haciendo el rival, por la manera de meter la pierna, algunos intentos de respuesta de algunos jugadores, un arbitraje que es el causante principal de que esto se haya dado. Bueno, ahora sabemos que Solari les pidió no contestar, que tuvieran calma, que manejaran la pelota, transiciones con calma, sin exponerse, posesión de balón larga, en fin, pensando en lo que es el futuro y lo que es la competencia. Vino la desgraciada lesión que sufre Chucho López, este jugador de Fuerzas Básicas del América. No, no es guatemalteco, tiene familia. Y por ello ha sido llamado a la selección guatemalteca y por eso estaba jugando las eliminatorias. Hoy ya no lo podrá hacer, pero en fin, la mala leche no hay forma de calificarla, pero sí sabemos que quien se barre de esa manera está con la posibilidad de causar una lesión seria. Estoy de acuerdo que también un jugador americanista como Naveda se barrió de una manera mala, porque ya había buffet de patadas, porque ya se había entrado a un terreno negativo totalmente ante la complacencia del árbitro, que repito, es el principal culpable de esto. Yo francamente no entiendo hoy cómo la gente de Olimpia, inclusive su técnico, festejen el resultado a pesar de estar eliminados, que digan que hay un aztecaso cuando pues quedaron fuera, no quedaron con posibilidad de nada. Y no era un partido a puntos. Había que lograr una calificación. Sin embargo, quedan satisfechos con esto, lo cual me parece un tanto mediocre. Pero en fin, cada quien, cada cabeza es un mundo. Y si es así, está perfecto. Pero me preocupa profundamente el estado de ánimo de las aficiones. Y me preocupa lo que va a hacer cuando vaya la selección mexicana a jugar las eliminatorias, porque el ambiente quedó muy caliente, los insultos en redes sociales son muy fuertes entre mexicanos y hondureños, y no es así lo que le conviene al fútbol. Y la CONCACAF tiene que analizar perfectamente cómo organiza este torneo. Ahora lo quiere hacer por grupos, si quiere hacerlo de un año completo, no encuentran los filtros, lo que vivimos con el equipo de Haití, que tuvo que ser ayudado para que pudieran viajar, donde los jugadores están pensando en quedarse en México, finalmente fueron tres
los que decidieron no regresar a su país. Y vemos lo que pasó en Estados Unidos con el Maratón de Honduras, donde dos jugadores también dicen no volvemos. Caramba, tendrá que encontrar la CONCACAF la forma de que esto sea más competitivo, que no caigamos en estos errores. Repito, no estoy justificando la derrota del América, ni tampoco festejando que lo haya hecho por gol de visitante, porque creo que desde Honduras tenía que haber viajado con una más amplia ventaja. Lo que estoy criticando es el fútbol violento, ese que no podemos permitir en la cancha. Estoy criticando un pésimo arbitraje de un señor que no debería de volver a pitar, francamente, y estoy criticando un sistema de competencia que no funciona. Algo tiene que hacer la CONCACAF y la Liga Mexicana y la Federación Mexicana tienen que levantar una protesta, tienen que ir ante las autoridades de la CONCACAF y buscar una solución a todo esto. Sé que esto va a empeorar las relaciones, sé que con esto difícilmente nos van a dar permiso de jugar con la Conmebol, por supuesto, pero caramba, qué difícil es entender estas situaciones que se están viviendo en nuestra área futbolística. En fin, tres equipos mexicanos calificados, los tres contra el MLS y abrimos una nueva polémica, seguramente hasta dónde va el avance de la MLS en contra de la Liga Mexicana, la MX. Bueno, tenemos semana de partido clásico. Hace tiempo no llegaban en el fútbol mexicano a esta instancia dos equipos tan bien, dos equipos tan separados de los demás, dos equipos que han hecho una temporada diferente, América y Cruz Azul, Cruz Azul y América. Bueno, pero llegan faltando 3 jornadas para acabar el campeonato, pensando ya todos en la liguilla, los dos calificados en la CONCACAF, los dos con un calendario complicado. Veremos si se logran soltar un poquito o prefieren no quemar naves. El partido va a ser bueno, no sé si espectacular. Realmente creo que va a ser un partido bastante cerrado, donde ninguno se va a querer equivocar. Parece que Cruz Azul en las últimas confrontaciones entre estos equipos ha dejado de padecer esa paternidad que tenía el América, que de todas, todas les iba ganando. Sin embargo, ya Cruz Azul ha logrado tener buenos resultados contra el América. Incluso por ahí una goleada, aquel último partido del torneo que se jugaron 10 jornadas y que finalizó precisamente con América Cruz Azul. Y la última jugada fue fallando Emma Aguilera un penal contra Corona, que era el empate a uno y que ahí terminó el partido y ahí terminó un campeonato que pues está en el olvido precisamente por el coronavirus. Y así podemos ir revisando los últimos partidos y parece que Cruz Azul ha encontrado la forma. Llega con ventaja de 1 punto. Los dos son de las mejores ofensivas. Los dos se defienden muy bien. Los dos tienen técnicos, la verdad, han trabajado bien con sus planteles. Ojalá, ojalá disfrutemos de un partido. Repito, no sé si espectacular, pero sí bien jugado. La jornada tiene partidos interesantes. Vamos a ver el Tigres Pumas. Quien se equivoque de estos dos se puede quedar fuera de muchas cosas. Parece que Tigres, con su triunfo de media semana contra Juárez y la manera en que regresó, puede dar un paso fuerte, pero Pumas no puede dejar de sumar, necesita puntos, juega de local al mediodía en su cancha. Es de las últimas llamadas para los jóvenes de Liguini. ¿Y usted qué cree? ¿Nos pondrá el Tuca Ferretti a su par de uruguayos, al Diente y a Leo, a jugar? ¿O lo seguirá utilizando como cambio? La verdad está interesante. También quiero ver el Chivas Xolos. Se fue Guede, Xolos parecía otra vez que tenía una buena temporada, se desinfla, se desinfla, se desinfla. Y Chivas es una fiesta. Declaraciones por todos lados, ratificaciones, perdón, de puestos. Pero la verdad es que adentro las cosas no están bien. Nada bien. ¿Podrá Guadalajara ganar este partido que le dé la posibilidad de pensar en una reclasificación? Porque es de local, porque es el momento, porque se le viene un clásico contra el Atlas. Es un partido que también me llama mucho la atención. Y el Puebla-San Luis, para ver si el Puebla logra ir a otra cancha fuera de su estadio, en este partido lograr ese resultado que le dé la confianza de quedarse en el cuarto lugar general, señoras y señores. ¿Lo logrará? ¿Lo podrá hacer? Vamos a ver. Porque
El San Luis necesita ganar porque Atlas jugará contra Mazatlán. ¿Qué pasará en este partido? Lo veremos. Lo veremos. Por lo pronto, Puebla a buscar otro gran resultado, repito, para mantenerse. En España se juega la final de la Copa del Rey. El equipo de Messi necesita ganarle a Bilbao. Parece que está a su alcance. ¿Será el primer trofeo para los de Koeman? Lo veremos este sábado. Por cierto, el último campeón nada más duró 14 días, que fue hace poco cuando jugaron precisamente el Bilbao contra el equipo de la Real Sociedad, el Athletic, perdón, porque sé que no les gusta que le digan el Bilbao, sino el Athletic. Bueno, pues el Athletic va por una segunda oportunidad para ser campeón de la Copa del Rey contra el poderoso Barça. Parece que Messi puede levantar otra copa. Mientras tanto, el fin de semana, también el domingo, el Atlético de Madrid, el líder de esta competencia tan cerrada, va a recibir al Eibar. Necesita ganar, no hay otra. Mientras que el Madrid, este Madrid que a media semana dio otro golpe, con jugadores ya muy lesionados, seguramente con muchos cambios en su alineación, se va a meter a visitar al Getafe. Ahí sigue esa lucha en España. Arranca el MLS. Aquellos que les gusta tanto este torneo, con muchos mexicanos, con mucho jugador de este continente bajando del Río Bravo hacia abajo, pues vamos a verlos, vamos a ver cómo le va a la MLS en este nuevo campeonato. ¿Será el resurgimiento del Chicharo? ¿Seguirá Vela robando? ¿Aparecerán nuevas figuras? ¿Logrará Pizarro, Pulido, etcétera, dar ese golpe fuerte, incluyendo a la famosa Chofis López? Pues lo vamos a ver. Por lo pronto regresa el fútbol en Estados Unidos. Y no me puedo despedir, no voy a mandar a Paul porque no hay jornada por la fecha FIFA. Pero nuestra selección femenil se fue a Europa. Bien, bien. Los resultados, no hubo gol a favor, se empata y se pierde con España. Hay algunas críticas, pero yo pienso que en este momento, a más de un año del Mundial, de las eliminatorias, en fin, de lo que viene para la selección de Mónica, habrá que tener calma. Mónica Vergara no tiene ninguna varita mágica para cambiar. Tenemos un nivel. Nuestra liga va mejorando el fútbol femenil, pero calma, calma. Seguimos exportando algunas jugadoras. Qué bueno. Mejora nuestro nivel. Sobre todo en la sub-17 y en la sub-20, que es el futuro. Y en la sub-17, con Mónica Vergara, tuvimos un segundo lugar mundial. Ahí está el futuro. A lo mejor a la mayor le cuesta trabajo, pero no creamos que de inmediato hay un ascenso en cuanto, si tenemos un buen equipo juvenil, ya tenemos una buena selección mayor. No, calma. Mónica Vergara tendrá que hacer un proceso e ir poco a poco, poco a poco. Y por lo pronto la Comisión de Selecciones Nacionales le está dando la actividad que se requiere. Así que hoy no quiero ver los resultados de la femenil. Claro que me gustaría que ganara siempre, pero lo más importante es el desarrollo de este fútbol que se está convirtiendo en algo tan atractivo, sin lugar a dudas. Y ahí están las estadísticas. Son datos, no opiniones, porque la gente cada vez ve más fútbol femenil en este país. Gracias, gracias por su apoyo en este canal. Qué bueno que les gustó ese análisis que nos hicieron tres jóvenes técnicos mexicanos, Íñigo, Marín, el Tiburón Sánchez, del partido entre París y el Bayern. Con todo y pizarrón, movimientos claros, qué hizo cada uno de los equipos. Gracias por acompañarme en la plática con Adolfo Ríos con motivo del año, del día internacional del portero. Así que, ¿qué más les puedo decir? Gracias por su compañía y aquí los espero. Hoy y siempre, la pelota está en el fondo. La pelota está en el fondo.